Hola, bienvenidos a mi canal Dulce Maná. Mi nombre es Susy. Y como ustedes pueden mirar, miren qué rico y delicioso pan o pastel o bizcocho. Hoy vamos a estar haciendo un bizcocho de yogur, que la verdad no sé si es italiano, español, no sé de dónde es, pero es una receta muy fácil y con muy pocos ingredientes que no te debe de faltar. Vamos a empezar con la cáscara de naranja, que va a ser la que le va a dar ese sabor rico y delicioso. Si no tienen naranja, usen limón. Si no tienen limón, usen vainilla, usen cualquier saborizante de su gusto. Yo hoy voy a estar usando la cáscara de naranja. Y miren, este chiquitito que me encantó porque solamente se trae la cáscara, no se trae lo blanco, lo que amarga. Y la verdad que sí se los recomiendo. Está chiquitito, pero miren, bien que les va a servir. Y vamos a empezar con la receta. Ya tengo listo mi cáscara. La que miren, nada de blanco. Vamos a estar mezclando nuestros ingredientes en nuestra batidora. Y voy a estar agregando un vasito de yogur de los que venden en las tiendas. Esa medida la vamos a utilizar para echar el azúcar y para utilizar la harina y el aceite. Esa va a ser nuestra medida. Y vamos a agregar dos medidas de ese vasito de azúcar. Y vamos a estar agregando una de aceite. El aceite puede ser girasol o vegetal, o del que a ustedes más les guste, o del que ustedes puedan conseguir, porque a veces no encontramos ciertos aceites. Entonces, del que tengan a la mano. Y vamos a estar agregando una pizca de sal. Ya saben que la sal, cuando es algo dulce y le echas un poquitito de sal, intensifica el sabor, o sea, le da un sabor mucho más rico. Este pastel es ideal para los pasteles de fondant por su textura, que es más firme y a la vez suave. O sea que está bien, está bien rico, chicas. Yo les recomiendo. Si nunca lo han hecho, trátenlo. Y pues la verdad que este es un básico de que uno debe de tener en sus recetas, lo que es el de vainilla, el de chocolate, el de esponja, y este no deben de faltar, porque de esos nosotros podemos hacer diferentes sabores. También de este podemos hacer de diferentes sabores. Y como ustedes pueden ver ahí, solo batí muy poquito, menos de un minuto, y le puse en la velocidad más baja. Y ahorita estoy agregando mis huevos. Siempre trato de ponerlos en un contenedor por si me saliera uno mal, no me eche a perder mi mezcla. Y ahí estoy agregando la naranja que ya había yo cortado hace un rato con mi instrumento, con mi herramienta pequeñita que compré en Marshalls, me parece que la compré. Y la verdad que se las recomiendo porque está súper buena. Y entonces el huevo solamente lo batimos como medio minuto nomás en cuanto se integre. Y ahorita vamos a agregar la harina, que son 3 de harina de la misma medida del vasito. Y también en cuanto se integre. Y la verdad que, chicas, este pastel está muy rico. Y como les iba diciendo, le pueden cambiar el sabor a limón. Y le pueden poner diferentes sabores, fresa, raspberry, lo que ustedes tengan a la mano. Cuando tienen una receta básica como la de vainilla o la de mantequilla o ustedes pueden agregar diferentes sabores. Y aquí estoy agregando lo que es una cucharadita de vainilla. Y solamente voy a integrar, muchachas. Miren que hasta todavía le queda un poquito de polvo. Esto, el secreto de esta batida es que no sobrebatan. Nada más en cuanto se incorporen todos los ingredientes y ya. La verdad es que es muy, muy fácil. Y ahí estoy mezclando con la miserable. Y así les tiene que quedar, con esa consistencia. Y terminada nuestra mezcla, pues ya tenemos aquí listos nuestros moldes. Ya engrasados y con papel encerado para agregar nuestra mezcla a los moldes.
Y pues vamos a agregar toda la mezcla con la miserable. Por cierto, ¿saben por qué le dicen miserable a la espátula? Yo no sé, pero yo me imagino que porque no deja nada. La verdad no sé. Bueno, la miserable, pues saca todo, no deja nada. Úsenla porque la van a necesitar. Y pues la verdad es que esta receta es muy rica, muy deliciosa, muy, muy suave. Es un básico que no deben de perder, que no deben de no debe de faltar en su recetario. Después voy a estar haciendo otras variaciones para que ustedes vean que no solamente de naranja, lo podemos hacer de diferentes formas. Y la verdad que la textura permite que se trabaje muy bien con el fondant. Y pues no sabemos si es italiana o es española, pero hoy la vamos a hacer al estilo Michoacán, al estilo Bali. Bendito sea Dios por todas esas personas que Dios les da el arte para crear, para hacer nuevas recetas. De verdad, qué bueno que Dios nos permite tener ese tipo de personas. Y pues miren, Balis, qué bien que van a salir estos pastelitos. 350 al horno por 50 minutos. Miren nada más. Qué ricos y deliciosos pasteles, bizcochos, panes. Qué ricos, chicas. Cómo quisiera que estuvieran aquí para que puedan oler el olor a naranja. Y la verdad que están muy suavecitos. Después de haber estado en el horno a 350 por 50 minutos, así es como salieron. La verdad es que están muy suaves, muy tiernos. Y pues ahora sí, los vamos a cortar para que puedan ustedes ver cómo se ven por dentro. Y ustedes van a mirar la textura. Si les interesa saber dónde compré ese cuchillo que es como de 14 inchas de largo, lo compré en una tienda que está aquí en los Estados Unidos que se llama Home's Good. Y creo que me costó como 7, 8 dólares. Está muy grandote y muy bueno. Tiene mucho filo. Y miren nada más, qué belleza. Digan si no. Miren, listos para hacer el pastel. Y pues sí me voy a hacer uno, ¿eh? Pero primero tengo que hacer mi crema. Porque lo quiero hacer en fondant. Miren nada más, qué delicia. ¿Sí ven la textura? Es una textura muy porosita, miren. Y eso que lo hicimos en la batidora y no batimos mucho, miren. Miren, si ven cómo qué suavecitos están, miren. Miren. Ay, ay, ay. Están muy, muy suaves. Miren, muy porositos. Y pues, este es un pastel de 6 inchas, miren. Qué suave, ¿sí o no? ¿Quieren un pedacito? Pues lo van a tener que hacer. Y pues, ¿qué más les puedo decir, chicas? Sigan intentando. Yo de verdad quiero desearles que este año sea un año lleno de bendiciones. Que Dios me las bendiga y les llene de salud. Porque verdaderamente sin salud, pues la verdad no podemos hacer nada. Con salud no solamente somos ricas, somos millonarias. Que Dios nos bendiga con mucha salud para poder hacer nuestros postres y poder deleitar y poder ver sonrisas en aquellos que están alrededor de nosotros. Miren qué suavidad. Miren nada más qué suavidad. De verdad, chicas, que Dios les bendiga a sus familias, sus esposos, hijos, sus mami, sus hermanos. Eso es lo más importante. Y al ver este pan, se me antoja como una tacita de café. Y luego dice un dicho por ahí, las penas con pan son muy buenas. Bueno, chicas, muchísimas gracias por ver mi canal. Les invito a que se suscriban. Bendiciones.